important procés de restauració d'algunes de les escultures que a més tenim en el carrer de Mariano Benlliure, que són, és una autèntica glòria poder disfrutar-les, no? Així és, la veritat és que bueno, en la segona meitat del segle XIX Espanya va viure un moment de gran importància en quant a les escultures públiques i dintre d'aquest moment Mariano Benlliure va ser probablement l'escultor més representatiu. Afortunadament, nosaltres a la nostra ciutat tenim 7 escultures al carrer de Mariano Benlliure. Som la segona ciutat per darrere de Madrid que més escultures d'ell té a la via pública. I ara, amb el context de l'any Benlliure, pel 75 aniversari de la seva mort, doncs des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València enteníem que calia fer una aposta per ell, perquè va ser un valencià importantíssim, com tu molt bé has explicat, i a més per la sort que tenim a la nostra ciutat de poder gaudir de la seva obra d'una manera tan representativa, no? Perquè, com vos dic, som la segona ciutat per darrere de Madrid en quant a obres de Mariano Benlliure. Una passada. Hem vist el treball que heu fet de restauració, ja se pot veure en tot el seu esplendor, en la plaça Poeta Llorente, aquesta escultura de l'Espanyoleto de José Rivera, que hem vist en els treballs. Estem veient el sarcòfag de Blasco Ibáñez, a més una altra obra certament impressionant, ara ens parlaràs d'ella. Este és el treball de restauració, mentre estàvem fent aquestes obres de protecció i de restauració d'aquesta joia, perquè és una escultura realment fantàstica. I després hem vist també, altra ben coneguda, en la plaça de Cànovas, aquesta que estem veient ara, que és la font i monument del Marquès de Campo, que també és una altra autèntica meravella. Estos treballs, clar, s'han d'apropar-nos, diguem, no?, el treball de Mariano Benlliure en tota la, en fi, tota la cura, no?, per a traure, diguem, el que, bueno, el que està, o recuperar el que està una miqueta estropejat per causa del temps, però també, clar, òbviament, respectar un treball extraordinari, no? A més, que està en el carrer i que clar, pues, passen coloms i fan el que fan i passa la pluja i passa el temps i encara, bueno, vegem que són escultures. S'ha fet un treball realment molt, molt, en fi, molt acurat, molt professional, pel que vegem, no? Sí, així és. Nosaltres no vàrem tindre cap dubte que el gros de les intervencions que faríem en commemoració d'este any Benlliure havia de ser el recuperar, restaurar i protegir precisament la seva obra, perquè com tu molt bé dius, passen coloms, passen actes vandàlics, hi ha accidents i també passa el temps i l'oratge que també afecta a aquests elements patrimonials que a més són tan simbòlics a la nostra ciutat i de cara a l'exterior. Quan una persona ve a visitar-nos d'un altre lloc, d'un altre país o d'una altra ciutat, aquests són els elements que també queden en la retina com a elements simbòlics i representatius de la ciutat de València. Per tant, teníem molt clar que això havia de ser el gruix. Començarem l'any passat amb el trasllat del sarcòfag, que va ser Mariano Benlliure per a Blasco Ibáñez. El vàrem traslladar a... Bueno, la gent el podrà veure al Cementeri General, que per fi està al lloc on havia d'estar. I, bueno, com has dit molt bé, el pintor Rivera, vàrem netejar ixa escultura que es troba en un espai tan visible de la ciutat, a voreta del vell llit del Túria. Estos treballs varen ser, pues, com tots els que comporten elements patrimonials, treballs molt acurats, molt, molt delicats i sobretot molt professionals, perquè estem parlant d'obres d'art. I ara iniciem el més gros de tots, que és la restauració de l'element monumental més important que tenim a la ciutat de València. És l'escultura més gran que tenim, que és precisament la de la plaça de Cànovas. És el monument que va fer Benlliure al Marquès de Campo. Comporta, els treballs que anem a fer comporten una important inversió pressupostària, però sobretot uns treballs, bueno, pues, molt complexes, no? Perquè el que pretenem és restaurar els 5 elements que conformen aquest monument i també tots els suports que tenen, les bases, en fi, serà una obra de gran calat, però que creiem necessària perquè també es troba en un espai molt visible de la nostra ciutat i feia molt de temps que no s'abordava cap intervenció en ella. I el millor que podem fer pel nostre patrimoni és precisament conservar-lo i protegir-lo. I al marge, doncs, anem a fer més coses. Anem a fer també una publicació que la presentarem en uns mesos i per acabar aquest any Benlliure nosaltres tenim a l'Ajuntament de València la Casa Museu Benlliure i no podíem deixar de fer una exposició commemorativa en la nostra Casa Museu
que vos puc adelantar que la presentarem, la inaugurarem en la tardor d'este any 22, cap a l'octubre. Està comissariada, a més, per la seva neboda, per Lucrecia Benlliure. Aleshores, bueno, pues és una exposició que no sols serà molt professional, sinó a més molt, molt personal, amb elements que no hem vist encara, la ciutadania encara no coneix, i creiem que aquesta era la guinda que podíem fer des del propi Ajuntament per a posar en valor la figura d'aquest escultor, com vos dic, pues, tan important en la seva època i tan universal. Ostres, quina pinta tens. No sé si pots avançar-nos alguna... Quina pinta té aquesta exposició, si pots avançar-nos alguna cosa. A més, d'alguna manera, el llegat de la família junts, no? Els dos germans junts, no? José i Mariano. I a més, en un lloc tan especial com és la Casa Museu Benlliure, i pel que fa al grup escultòric de la Passa Cànovas, jo crec que, no sé, qui passa per allà i no sé com mou, jo crec que haurem de fer també reivindicar una mirada, un coneixement, no?, al nostre patrimoni, aquestes escultures que estan en el carrer, per no parlar, òbviament, d'altres serveis patrimonials, edificis, etc., o la muralla, etc., però fem una mirada des del coneixement del que és, no?, i posar-ho també en valor des de l'emoció que ens suposa. Ja que estaves parlant, bueno, l'altre dia dir-vos que vam tindre el gust de parlar amb l'alcalde Penalba de Crevillent, ja sabeu la vinculació que n'hi ha en Crevillent i Maria Benlliure, els treballs que va fer per a les confraries crevillentines que tenen una Setmana Santa extraordinària, també és una passada, ja estan fent una, també per descomptat, espentant i molt, no?, este any Benlliure, per tant, fem una recomanació també, són unes processons fantàstiques, ja parlàvem l'altre dia, acompanyades de cant coral, és extraordinari, i a més la Casa Museu Benlliure que hi ha a Crevillent. Imagina que estareu agermanats també els projectes, no? Són projectes valencians de tota manera, i que ja està també eix, també, no?, d'alguna manera, València-Crevillent, no?, fent un recorregut Benlliure, no? Sí, estem en contacte amb ells. El director de la nostra Casa Museu Benlliure regularment té converses amb la gent de Crevillent, i la veritat és que el que es tracta és d'oferir el millor possible i la més quantitat d'informació a la ciutadania, i en aquest sentit tenim molt clar que cal, bueno, pues, estar en contacte amb tots i col·laborar, perquè aquesta és la nostra tasca política i cultural, no?, la d'oferir el més i millor possible. Així que, en aquest sentit, doncs sí, estem en contacte amb ells i amb, bueno, doncs, com us deia, amb la seva neboda, amb familiars, amb també col·leccionistes privats, perquè hi ha molta gent que té obra de Benlliure a les seues cases. I bueno, doncs, tot això és material molt interessant per a l'hora de fer una exposició, per exemple, donar a conèixer el que normalment la gent no pot saber, no pot conèixer, no? I en aquest sentit, doncs, ja vos dic, ja vos avisarem, però cap al mes d'octubre, per la tardor, durem a terme aquesta exposició que jo crec que, bueno, doncs, com vos deia, per a commemorar l'any Benlliure és un bon punt final, tampoc vull dir, però sí un bon punt de seguit per a que la ciutadania conega la figura d'aquest escultor, perquè al final nosaltres entenem que el patrimoni és el patrimoni, la cultura, els nostres professionals d'avui o d'ahir són realment el que més ens poden d'alguna manera significar de cara a l'exterior. Som una ciutat molt afortunada, jo sempre ho he dit, tenim molt de patrimoni, molts elements importants i molts professionals que varen néixer a aquesta ciutat. I d'això hem de fer bandera. Jo crec que podem posicionar-nos com una ciutat molt potent a nivell cultural, i pot ser el que ens ha faltat ha sigut creure en seu o d'alguna manera donar-nos compte d'aquest potencial que teníem. I bueno, pues en esta línia estem treballant des de fa ja 7 anys. No? Vàrem crear el Pla de Recuperació del Patrimoni, que el que pretenia era més que construir coses noves, adonar-nos de què és el que ja tenim, cuidar-ho, restaurar-ho, protegir-ho, posar-ho en valor i, sobretot, fer pedagogia i fer consciència a la gent per a que sàpiga la sort que té i també que això comporta el respecte a monuments, ornat públic, fonts, bancs històrics. Tenim tantíssimes coses a esta ciutat que cal protegir i, sobretot, cal que la gent se n'adone de que són molt importants en la ciutat de València.
Això està molt ben parlat, digues que sí. Sintam-nos orgullosos, no?, del nostre patrimoni, que és, tan, que és excels, és extraordinari. Bueno, dia dels museus també, havíem quedat també per això, perquè és el dia 18 d'abril, no?, el Dia Internacional dels Museus, però com cau en dilluns de Pasqua, enguany hem fet, no?, hem canviat un poc les dates i de cara a este cap de setmana hi ha visites guiades gratuïtes també molt xules, no? Encara que ja pot ser, ah, jo ja he anat a la llotja, ja, però igual en una visita guiada t'enteres de coses que no saps, o a les torres, no? Així és. Nosaltres sempre, tots els anys, commemorem el 18 d'abril, perquè és el Dia Internacional dels Monuments. Enguany, al caure dilluns de Pasqua, vàrem pensar que seria més interessant i també per aprofitar les visites de persones que potser no visquen ací habitualment, el fet de dur a terme visites guiades gratuïtes a tres espais molt importants a nivell patrimonial d'esta ciutat, com poden ser, en primer lloc, la Torre de la Llotja. És possible que molta gent hagi visitat la Llotja, però a lo millor no coneixen la torre, i és molt, bueno, pensem que és molt interessant a nivell arquitectònic. També les Torres de Quart i les Torres de Serrans, que són, bueno, pues, jo crec que tres dels monuments més simbòlics que tenim a la ciutat de València. Seran visites guiades gratuïtes, com tu molt bé has dit, i les oferirem en tres idiomes, en castellà, en valencià i també en anglès, pensant en, bueno, pues, possibles visitants que puguem tenir en aquest moment en la nostra ciutat. Sí que cal reserva prèvia, i anime a tots els que ens estiguen veient que, si tenen interès, entren en la web de Cultural València, que és www.cultural.valencia.es, i ahir se'ls oferirà la informació per a poder inscriure's en els horaris que millor els vinguen i en els espais que més es puguen interessar. Genial, ens ho anotem, eh? Cultural València, puntes per apuntar-vos i fer aquestes visites guiades i vendre dissabte i diumenge. Que guai. Bueno, més coses, perquè en cartera, clar, això és una parada, tenim tant de patrimoni que la part bona ajuda, però també hem de dedicar molts recursos. Què teniu entre mans? Què projectes t'il·lusionen ara en el tema de recuperació de patrimoni, Glòria? Doncs la veritat és que, bueno, portem, des de fa 7 anys hem arreglat més de 500 elements, entre ornat públic, peces de museus, fons arqueològics, perquè estem fent moltes excavacions i estan apareguent molts fons arqueològics importants, edificis, bueno, de tot, però ara en marxa el que tenim, entre altres coses, jo crec que podria dir que el més important o més simbòlic seria, per una banda, la recuperació de la muralla de la ciutat en l'entorn de la plaça de l'Àngel. Queden poques restes de muralla a la ciutat de València, però esta era una de les que conservava més espai i estava en un estat de degradació prou considerable. Nosaltres considerarem que aquesta intervenció era bàsica, perquè, a més, en aquestes qüestions del patrimoni, com tardes molt en recuperar-les, de vegades és irreversible. I aquest és un dels projectes que tenim en marxa més simbòlic. També anem a construir un centre d'interpretació per a que la gent no sols pugui veure la muralla arreglada i pugui fins i tot pujar per damunt d'ella, sinó que també el que volem és construir un centre d'interpretació per a que la gent pugui entendre, explicar que València va ser una ciutat amurallada i tot el que allò va comportar, en quin moment va deixar de tindre la muralla completa i, en fi, pues, d'alguna manera, també, com vos deia abans, fer pedagogia i conscienciar a la ciutadania del nostre patrimoni. I després un altre projecte també molt important, que jo crec que és un deute que teníem a esta ciutat, és el de fer un museu de la mar. Nosaltres som una ciutat que té mar, però, bueno, potser no hem tingut massa clar durant molt de temps este tema, no? Aleshores, bueno, pues estem per a aquest edifici, per a aquest espai, estem recuperant un edifici molt simbòlic i molt relacionat com és la Casa dels Bous al Cabanyal. Sabeu que hi havia tradicionalment una pesca de bous en la ciutat de València, que els propis bous arrastraven els vaixells a les barques a la mar perquè els pescadors pogueren anar a fer la feina. I aquest edifici, que es troba quasi a voreta de platja en el barri del Cabanyal, també era un edifici patrimonialment molt interessant, un edifici protegit com a bé de rellevància local, i vàrem considerar que seria l'espai idoni per a començar oferint salvant aquest deute que teníem, com és que la ciutat de València no tinguera cap museu dedicat a la nostra vida marinera i a la nostra cultura marinera,
que és molt important i ho va ser també en un passat. En estos días en los que también perdes contar, recomanem la visita, como no pot ser de otra manera, la Semana Santa Marinera. También te des orgulls y señales de identidad, ¿no? De la cultura marinera. Y disfrutar I la gastronomía, que también es una otra cita, ¿eh? Es que tiene tanta vinculación al cabañal, lo reivindiqueu también molt. Sí, sí. Que vaya molt bé, buena Semana Santa, Gloria. En fin, faena teniu per davant. Y quedem per a quan estiga la cosa més clara en esta exposición. Clara estará, pero ya se puga dir lo que anem a fer en la Casa Museu Benlliure en este homenaje este año Benlliure 2022. Gracias por acompañarnos, Gloria, un placer. Muchas gracias a vosaltres. Adeu. Adeu. Y ahora vos anem a hablar de un investigador. Este home está en el origen del movimiento animalista. Se trata del psicólogo científico Harry Harlow. Los experimentos del cual han bebés macaco demostraren la importancia del cuidado materno. Y más concretamente de allo que se diu el tacte afectiu. Es lo cuenta una dona que té un altamente empàtic tacte afectiu y a la que més apreciem molt, que és la nostra experta en comunicació no verbal, Sonia El Hakim. Hola, Sonia, ¿qué tal? Hola, Chimo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, peladilla? Oye, hablando de tacto afectivo, hoy que es el Día Internacional del Beso, que eso debía ser el día, no, la hora, siempre, siempre besos y abrazos, por favor. ¿Cómo estás, Sonia? Claro que sí, hoy es 13 de abril y hoy es el Día Internacional del Beso y bueno, es un día en concreto, es hoy 13 de abril porque es el día en que una pareja, creo que son tailandeses, pues batieron el récord Guinness de tiempo besándose, estuvieron como 58 horas o una cosa así besándose. Bueno, yo no sé cómo acabarían esos dos, pero la cuestión es que se ha establecido el 13 de abril como el Día Internacional del Beso. 58 horas me viene un poco mal, pero en fin, está muy bien que haya este Día Internacional del Beso. Oye, hablarnos del tacto afectivo y del trabajo de este hombre, Harry Harlow. Yo no lo conocía, un psicólogo además de mucha referencia, por lo que he sabido en las notas que nos has hecho llegar, y un trabajo que reivindicó de alguna manera, cambió el chip de la gente en cuanto a decir, oye, que los animales, por supuesto que tienen emociones, que las transmiten, y hablar también del tacto afectivo y de la idea del cuidado materno. Es muy chulo esto, ¿eh? Claro. Claro, fíjate, porque las investigaciones de Harry Harlow nos hacen plantearnos esta eterna duda que nos planteamos siempre, ¿no? Del fin justifica los medios, porque realmente, y ahora lo veremos, porque incluso hay documentados vídeos de él enseñando sus estudios o algunos de sus estudios, las investigaciones veremos que eran, bueno, pues tremendas, ¿no? Que podemos considerar poco éticas y realmente causaban un daño psicológico muy grande a estos bebés, a estos chiquitines de macaco rhesus, que son los que utilizó él en sus investigaciones, ¿no? Entonces, el fin justifica los medios. Harry Harlow, vamos a empezar por el principio, era un investigador, como has dicho tú, de la Universidad de Wisconsin-Madison. De hecho, él estuvo durante un tiempo trabajando con el famoso Abraham Maslow, que es el de la famosa pirámide de las necesidades de Maslow. Y bueno, pues él, como tú dices, es uno de los investigadores, de los psicólogos más citados. De hecho, fíjate que solamente el artículo que se llama La naturaleza del amor, The Nature of Love, donde explica estos estudios que hizo con los bebés de macaco, que se publicó en 1958, tiene más de 4.300 citaciones. Esto, Chimo, para que veamos un poco la dimensión, en investigación científica es muchísimo, es muchísimas citaciones. Significa que más de 4.300 investigadores se han referido posteriormente sus artículos científicos a esta investigación en concreta. Luego tiene otras publicaciones también con miles de citaciones, ¿no? O sea que realmente es un investigador muy importante en nuestro campo. Él empezó investigando con la idea de demostrar la importancia del vínculo materno-filial en los primeros años de vida, pero lo cierto es que acabó demostrando la importancia del tacto afectivo en la relación materno-filial. Por eso es un investigador muy importante en nuestro campo de la comunicación no verbal y en concreto en el campo del tacto, en el campo del canal de la háptica, que como hemos dicho muchas veces significa tacto. Bueno, pues tenemos que poner un poco en contexto, porque cuando se publica esta investigación en 1958, donde describe estos estudios con los bebés de macaco, en aquella época, en las guarderías, en las instituciones sociales donde había bebés que estaban al cuidado de profesionales,
pues se realizaba un cuidado que podemos llamar estéril, es decir, todo súper aséptico, donde no había afectividad con los bebés y simplemente se hacían los cuidados básicos, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque se publicó en 1950 un informe promovido por la Organización Mundial de la Salud, en el que se malinterpretaron de alguna manera las conclusiones, ¿no?, que había en ese informe. El informe, digamos, que daba poca importancia a la relación materno-filial, no porque no la tuviera, sino porque, bueno, pues no se fijó especialmente en esa relación en el informe o en las conclusiones del informe. La cuestión es que a partir de ahí se dedujo que el tacto afectivo pues era perjudicial para el desarrollo de los niños y nada más lejos de la realidad, Chimo. Porque ahora lo vamos a ver, Harlow demostró que ese tacto afectivo no es que sea bueno, es que es fundamental. Y si quieres, vemos ya, de hecho, el primer vídeo y lo comentamos y explicamos lo que pasó ahí. Perfecto. Nos has preparado dos vídeos precisamente de esas investigaciones de las que hablabas. Vamos a ver el primero. Venga. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Tan, tan bonitos, tan tiernos, ¿verdad? Esos Nice. bebés macacos. Bueno, Sí. cuéntanos, danos Y la bueno, lectura, la interpretación de esta investigación que hemos visto. exacto. Bueno, este es uno de los estudios que hizo, uno de los más conocidos, en donde los bebés que estaban aislados, él arrancaba a los bebés al nacimiento de sus madres y los aislaba. Estos bebés aislados, él les fabricó dos madres, digamos. Una madre de hierro, que es la que tenía el biberón, es decir, la que los nutría, y otra madre que era igual, pero cubierta de tela, de tela suave, que no tenía biberón, es decir, que no les nutría. Y entonces él lo que vino a demostrar es que el bebé de macaco iba el tiempo justo a la madre de hierro que le daba el biberón. Y luego iba a, digamos, a consolarse, a protegerse, a sentirse confortable con esa madre de tela. ¿Cuál era la diferencia entre ambas madres? Pues lo confortable del tacto. Ahí es donde demostró la importancia del tacto confortable, del tacto agradable para que el bebé se sienta a gusto, ¿no? Él decía que más o menos estaban una hora al día con la mamá de hierro, nutriéndose, y 17 horas al día con la mamá de tela, ¿no? Entonces, aquí es donde en este estudio fue importantísimo dentro de todos los que hizo, porque ahí ya se vio la importancia de ese tacto afectivo en los bebés, ¿no? Y bueno, hizo más investigaciones, pero te he traído una muy dura. He quitado la parte en la que se ve, digamos, fabrica una especie de monstruito. Para asustar a los macacos, para ver qué es lo que hacían los bebés cuando se asustaban, hacia quién iban. Vamos allá. Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right, and he does what any child will do in a similar situation. Y el bebé macaco se va pitando hacia su mamá más confortable. En el otro experimento veíamos que el macaco iba directamente, probablemente por el olfato, a la lechita, ¿no? La primera mamá de hierro, entre comillas, era la que le amamantaba, pero inmediatamente, después de alimentarse, como decía, se refugiaba en el regazo, o lo más parecido a un regazo de mamá que le habían fabricado allí con esa telita así más. Y aquí, Eso después de asustarse, efectivamente, con ese monstruito mecánico, el macaquito va, vamos, directo al claro. regazo, ¿verdad? Es que el macaco, a quien consideraba su madre, es decir, en quien buscaba la protección, era aquella que le daba un tacto agradable. Por eso digo que estas investigaciones nos tienen que hacernos plantear esto de bueno, pues el tema de si los medios justifican el fin,
porque realmente él demostró algo importantísimo en aquella época, hablamos de los años 50, que era la importancia de ese tacto afectivo en la crianza de los bebés en los primeros años de vida, ¿no? La cuestión es que después de estas investigaciones, él trataba de reintegrar a los bebés de macaco, pues intentaba que volvieran otra vez a su... Bueno, pues con los otros macacos que habían estado criados de forma normal, ¿no? Sin aislamiento. Y aquello pues fue más o menos un desastre. Hubo alguno que murió de inanición porque no comió, decidió no comer, y ellos lo llamaron anorexia emocional. Es decir, que estaban tan tocados psicológicamente que bueno, pues que era muy difícil reintegrarlos, ¿no? Otros tenían problemas parecidos al autismo, es decir, que se quedaban como aislados socialmente. Es decir, que un bebé que no tiene contacto con su madre o no tiene contacto también con otros macacos de su especie, y esto lo vamos a extrapolar porque también es válido para las personas, pues es una persona que luego va a presentar, bueno, en este caso un macaco que va a presentar luego muchos problemas de desarrollo social. Somos seres sociales, los primates, y al final las personas no dejamos de ser primates, ¿no? Somos seres sociales, necesitamos al grupo y sobre todo necesitamos en los primeros años de vida, necesitamos a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros cuidadores principales, ¿no? Entonces, esta polémica además, porque como ves es un investigador pues, que en su momento y fue muy, muy polémico, salpicó incluso el tema del lenguaje, porque él utilizaba términos que en aquel momento no se consideraban correctos, ¿no? De hecho, te he hablado de esa investigación, la naturaleza del amor. Él utilizaba amor en lugar de apego, que era el término que se utilizaba en aquella época, ¿no? Pero también a una cámara de aislamiento que él utilizó con los macacos, donde los tenía en la completa oscuridad durante pues más o menos un año, la llamaba el pozo de la desesperación. O sea, él utilizaba incluso términos muy, muy duros que no hacían más que contribuir a esa polémica que generó. Y eso fue uno de los orígenes de que se fundara, de que se creara el movimiento de liberación animal o movimiento animalista, donde bueno, pues había distintas áreas, digamos. Una de ellas era el uso ético de los animales en investigación, ¿no? Evidentemente, estos experimentos que hemos visto pues hoy en día nos horrorizan, pero en los años 50, pues a lo mejor no era tan, tan raro, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues estas investigaciones estuvieron en ese origen de protección a los seres vivos. Pues a raíz de estas investigaciones, es verdad que hacer una mirada desde los ojos, digamos, de la ética social, ¿no? De la ética de cada uno, pero en general, ¿no? De cómo como sociedad, o cuanto menos en nuestra sociedad, o sociedades occidentales, tenemos una mirada hacia los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, y te pones en la salud, fumar, ese tipo de cosas, y haces una mirada hacia filmaciones, en este caso, investigaciones científicas de hace 50 años, claro, te llevas las manos a la cabeza. ¿Qué cosas se decían? En el día a día, lo vemos en las películas, lo vemos en los documentales o en este trabajo. No me extraña que a raíz de ese maltrato que se le estaba propinando a estos animales, con todo el rigor científico que usted quiera, pero maltrato en todo caso, se originara ese movimiento animalista. Se me ocurre también la reflexión al respecto de la importancia del tacto afectivo. Este tiempo de pandemia que hemos pasado, yo creo que todos situamos en el primer lugar de cosas que hemos echado de menos, y enseguida aparecen los abrazos, ¿no? Todos ¿no? convergimos en esa idea de que los abrazos y los besos, que el tacto era lo que más echábamos de menos. En fin, el amor y las relaciones, afectivo, la manera en que se expresa, ¿no? Esas relaciones, que expresamos los humanos las relaciones, ¿no? El tacto afectivo, Chimo, es irreemplazable. No se puede, no hay nada que exprese mejor el afecto que el tacto. Yo te puedo decir lo que sea, pero si no tocamos a la persona querida, si no la abrazamos, si no le hacemos mimos, por mucho que le digas o por muy cálida que sea tu voz, es decir, no hay otro canal, ni verbal ni no verbal, que transmita el afecto como lo hace el tacto. El tacto, date cuenta que es el primer órgano sensorial que se desarrolla en el bebé, es el más desarrollado cuando un bebé nace.
Y no podemos nadie vivir sin tacto. Podemos vivir sin la vista, podemos vivir sin el olfato, sin el oído, no podemos vivir sin tacto. Es el canal más importante que tenemos sensorial. Y bueno, pues tú lo sabes, es mi canal preferido de investigación, es el canal que más me gusta. Hoy te iba a hablar, de hecho, de tacto persuasivo, así en plan de negocios y tal, la importancia que tiene también el tacto en los negocios, cómo tocar en un momento a una persona con la que estás negociando, lo que sea, favorece la negociación. Pero he dicho, qué caray, estamos ya como a medio Semana Santa, estamos ya como de medio de vacaciones, y voy a hablar de lo que más me gusta, que es del tacto afectivo, de la importancia que tiene el tocar a los bebés, el que los bebés estén a brazos. Cuando lloran los bebés hay que cogerlos enseguida, porque es súper importante que les transmitamos nuestro afecto a través del tacto afectivo. Pues yo creo que es muy bonito, además, en este tiempo que parece que nos invita de alguna manera al recogimiento, a la reflexión, seamos creyentes o no, ¿no? Y en todo caso, a tener más tiempo con los nuestros, con la gente que queremos, toquemos más, abracemos más, y que ese tacto afectivo sea ese canal de comunicación, como tú dices. Una persona que está sufriendo, uno le pones la mano en el hombro y ya puedes decir, ya puedes inventar, no sé, decir las palabras más consoladoras del mundo, que nada podrá sustituir un abrazo, ponerle. Acompañarle, digamos, físicamente con ese tacto afectivo. De todas maneras, queda pendiente esa idea de que en los entornos de trabajo también el tacto. Entiendo que no es lo mismo la mentalidad mediterránea, nuestra manera de entender la vida, que somos italianos, ¿no? Griegos, en fin, los españoles y demás. Somos como más afectivos. Uno se va a Escandinavia y ve que bueno, la, pero o es a Gran que las Bretaña, investigaciones, ve que el sí, tacto la es mayoría diferente. Se han hecho. Claro, la mayoría de esas investigaciones se han hecho en Estados Unidos, o sea que fíjate que siendo una cultura de bajo contacto y aún así pues tienen potencia, o sea, el tacto persuasivo existe, es potente y bueno, ya hablaremos de eso otro día, ya te lo contaré. Quedamos, claro que sí, tacto persuasivo. Fenomenal. Feliz Semana Santa. Sonia, gracias por acompañarnos. Igualmente, adiós. Un placer, muchas gracias. Chao. Una pequeña pausa y hay más en Comunidad Valenciana en directo. Com esteu? Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, una nit més, ací a este espai dedicat als nostres sèniors. Parlar d'envelliment actiu, parlar de salut, de ferramentes que milloren les finances dels nostres majors i molts altres consells. Ja sabeu, cada dilluns a les 9 de la nit, a Levante Televisió, els nostres majors. Le recomiendo peras de Rincón de Soto. Acaban de llegar de La Rioja y están buenísimas. Sí, a mi hijo le encantan. Va muy bien para los estudios, con tantas vitaminas, calcio y fósforo. Y como son bajas en calorías, a nosotros nos viene muy bien, ¿eh? Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera. Nadie quiere que el clima cambie. Quizá porque si lo hace, irremediablemente, cambiará nuestro futuro. Pero paradójicamente, para frenar el cambio climático, el único cambio verdaderamente relevante es el nuestro. Porque solo uniéndonos podremos favorecer una realidad sostenible. Crear climas propicios a aquellos cambios sociales, institucionales, culturales, económicos y empresariales capaces de lograr algo que ahora parece inalcanzable. Recuperar el equilibrio medioambiental. Tú puedes formar parte de esos cambios, de un esfuerzo conjunto del que la Comunidad Valenciana pueda sentirse orgullosa. Amigos de Kinépolis y consigue entradas para el preestreno de El Hombre del Norte. ¡Padre! ¡Huye! El traidor que robó mi reino. Le destruiré a él. Me cobraré mi venganza. Por la misma mano que mató a tu padre. Morirás. Participa en kinépolis.es. A las puertas del Hell me encontrarás. El Hombre del Norte. 22 de abril exclusivamente en cines.
Ante la barbarie, ante el sufrimiento del pueblo ucraniano, nos preguntamos, ¿verdad?, que, oye, ¿yo qué puedo hacer? ¿De qué manera podemos, venga, echar una mano, colaborar? Bueno, pues cada cual desde su aportación, ¿no?, como pueda. En este caso, desde el trabajo, desde cualquier ámbito profesional. También se puede aportar, como demuestra esta iniciativa, de las profesionales de las uñas, un buen grupo de profesionales, que además son fantásticas y lo hacen genial, se han unido en un non-stop que tendrá lugar mañana en Alboraya. Y nos vamos hasta el salón en que va a tener lugar ese evento solidario, se llama Nails Lab, está, como digo, en Alboraya, y al frente del cual está Marta Esteban, a la que ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Chumo? Oye, pues nada, encantado de poder echar una mano también, colaborar con vosotras, aunque realmente el trabajón lo vais a hacer vosotras. Hoy hay que echar una mano, colaborar con el pueblo de Ucrania, que nos necesita de verdad. Bueno, en vuestro caso, más que una mano, van a ser muchas manos, ¿no? Sí, vamos a ser un grupo de 9 profesionales y vamos a estar trabajando las 24 horas desde mañana jueves a las 10 de la mañana hasta el viernes a las 10 de la mañana, bajo cita previa. Y todo el dinero que se recaude íntegramente va a estar destinado a ayudar a los refugiados de Ucrania. Marta, aquí estamos viendo el cartel en el que se anuncia, ahora nos darás más datos, cómo se puede el personal apuntar, cómo se puede participar y qué es lo que hay que hacer. Evento solidario, son 24 horas non-stop. Sin parar. Haciendo uñas. Ahora nos contarás cómo os habéis preparado. En el Facebook he visto mucha información, aparte mucha intercomunicación, con un montón de amigas, de clientas, que, bueno, y cualquiera, desde luego, que quiera acercarse y echar una mano. Pero, sí. ¿En qué momento, Marta, se os ocurre allí al grupo o a ti, o en qué momento dices, venga, joder, yo tengo que hacer algo y se me ocurre hacer esto? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo surge? Pues la iniciativa surge porque tengo una clienta que es ucraniana y tiene a su familia allí. Y vino y nos pidió que le hiciéramos un diseño en las uñas con los colores de la bandera. Y le vi y la tristeza que desprendía sus ojos, pues me llegó. Y siento que han habido muchas iniciativas, puntos de recogida, etcétera, etcétera. Pero yo quería hacer a lo mejor algo más. Y fue fácil. Nosotras hacemos uñas y dije, bueno, digo, voy a hablar con varias amigas a ver si se apuntan a hacer un non-stop, ¿no?, de 24 horas. Y surgió así, a raíz de la visita de esa clienta, la verdad. Es un bonito lío en el que os habéis metido, pero ahora nos contarás cómo está yendo la iniciativa. Estamos viendo algunos de tus trabajos que hemos visto en tus redes sociales. Ahora nos contarás trabajos divertidos, enormemente creativos, con una capacidad artística. Y desde luego darte la enhorabuena porque hacéis unas cosas, el equipo, tú personalmente. Gracias. Ahora nos hablarás también un poquito de tu trayectoria. A ver, ¿cuáles son, digamos, los tipos de servicio que vais a hacer? No sé, los precios que tendrán, cómo vais a hacer para la recaudación, un poco cómo va a ir la cosa. Vale, vamos a ver. Principalmente nuestro objetivo es recaudar el mayor importe económico posible, ¿vale? Entonces, los precios sí que es verdad que hemos estipulado van a ser precios populares. Están un poco por debajo de los precios habituales que se trabajan en salones de manicura de este nivel, ¿vale? Vamos a realizar tanto manicuras semipermanentes como uñas acrílicas. La manicura semipermanente tendrá un precio de 20 euros con toda la decoración incluida, todo lo que se quieran hacer, y las uñas acrílicas, que son las uñas artificiales, tendrán un precio de 30 euros, también con toda la decoración incluida. Luego también vamos a tener la colaboración de una tatuadora, de un artista, ¿vale?, que tiene su propio estudio de tatuaje, que se ha ofrecido también a ofrecer sus servicios también este mañana en el evento, y todo el dinero que se recaude también estará destinado a la misma iniciativa.
Ella realizará tatuajes de pequeñitos, chiquitatos, de 5x5, ¿vale? Y tendrán un precio de 35 euros los tatuajes que ella haga. Vamos a trabajar con cita previa. Y sí que es cierto que el horario diurno, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, está todo completo. La agenda de tatuajes está cerrada porque ya no se ha llenado prácticamente. Y sí que es cierto que nos quedan algunos huecos en horario nocturno para hacer sobre todo servicio de manos. Vale, vale. A ver, me lo voy a repasar. Oye, mola mucho lo de los tatus estos pequeñitos también, pero dices que ya no, que el tatus ya no da más abasto. Ya, ahí ya, la pobre ya tiene bastante, ya puede hacer hasta donde puede hacer. Vaya, una pena, porque son tatus además muy chulos, es un precio muy que está muy bien. Y luego, pues eso, 20 euros las semipermanentes y 30 euros la uña acrílica con las decoraciones. Bueno, hemos visto esas decoraciones que ahora son muy de competición. Ahora nos contarás también, ¿no?, tu trabajo en competición, que es una auténtica pasada, y son mini horas de arte, porque ahora en una uña haces unas cosas. Sí, una cosa que me parece una flipada, que por supuesto entiendo que ese nivel, no de todas las que estamos viendo aquí, pero desde luego, en fin, son decoraciones chulas. Vale, entonces quiero decir que tienes la. Te haces unas uñas en un sitio fenomenal. Te sale a un precio, además, mejor precio que lo que te saldría en otro momento. Y además, todo ese dinero vas a ayudar a refugiados y refugiadas que están en España, en Valencia más concretamente. Caray, uh-huh. que sí que les hacen falta muchas cosas de alimentos, de material sanitario, etcétera, que también creo que hacéis una recogida, ahora me contarás. Pero caray, sí. Es que el dinero es que hace falta, porque que, claro, estas familias tienen que pagarse un alquiler y estas familias tienen, los niños tienen necesidades, ¿no? Y hasta que estas personas vayan encajando, vayan encontrando sus trabajos poco a poco, pues claro, necesitan el dinero, lo cual está muy bien. Oye, claro, yo no sé si eso de 24 horas es un récord o no, 24 horas ahí non-stop, ininterrumpidas, haciendo uñas, pero lo que sí que es una, demuestra vuestra capacidad y un esfuerzo importante, porque claro, es un curro de concentración, de mucha precisión, bueno, y vosotras que las hacéis cada día lo sabéis, claro, pegaros 24 horas haciéndolo, claro, no sé si os habéis entrenado especialmente, si va a haber, no vais a tener proveedores especiales de café, si alguna marca de café quiere apuntarse, igual también vendría bien, no sé. También está ese, sí. A ver, sí que es cierto, Chimo, que nosotras tenemos un horario muy amplio. Nosotras trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Por suerte, la verdad, tenemos bastante trabajo, nuestra cartera de clientes es muy amplia. Entonces, sí que es verdad que estamos acostumbradas a hacer jornadas maratonianas. En este caso, para el evento, como te he dicho, vamos a hacer 9 compañeras que sí que nos vamos a repartir los turnos de trabajo. En mi caso, por ejemplo, voy a estar trabajando desde las 10 de la noche del jueves hasta las 10 de la mañana del viernes. Y mis compañeras igual, ya te digo, vamos a realizar turnos de trabajo precisamente por eso. Claro, pero la cosa, Marta, es que claro, los turnos más así, claro, esto es mañana, que es un día festivo, los turnos de 10 de la mañana a 12 de la noche, digamos, el turno de mañana y de tarde, claro, pam, eso, la gente se ha comprometido, enseguida lo tenéis ahí, bueno, enseguida, no sé, pero no es fácil tampoco hacer eso, pero ya lo tenéis cubierto. El tema es, ¿qué hacemos desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente, no? Porque arrancáis a las 10 de la mañana, claro. ¿Quién va a hacerse las uñas a las 3 de la mañana? Oye, qué fiesta, que no pasa nada. Pues yo qué sé, pues sales a cenar, alargas un poquito la cosa, te ves una serie, no sé qué, tal, das una vuelta, va a hacer buen tiempo además, caray, aunque te pasas a las 3 de la mañana, vas allí con Boyer y ya está, ¿no? Sí, sí, por eso mismo, hago un llamamiento a que toda persona que le apetezca, que quiera colaborar además con la causa y además llevarse una manicura súper chula a gusto del consumidor, nada, nos escriba o nos llame. Y coja y reserve su cita, que aquí vamos a estar. Eso te iba a decir, Marta, ¿de qué manera se puede apuntar al personal? ¿Qué hace? ¿Os llama? ¿Está apareciendo aquí el cartel, si quieres decir tú el teléfono? ¿O puede contactaros vía Face? Mira, ahí está el teléfono, el teléfono para móvil, controlar. Que no sé si lo veo bien. 666-834-457, ¿es ese? Sí, correcto. La cita previa solo la vamos a atender vía telefónica o vía WhatsApp, ¿vale? Para llevar un poco el control del aforo, sobre todo, y que no se nos junta aquí mucha gente. Por eso, precisamente, trabajamos con cita previa.
Vale, puede ser por WhatsApp también. Os mandan un WhatsApp, contestáis. Oye, a ver, ¿qué hora tienes? Que yo me adapto. Pues, oye, que a las 4 de la mañana. Exacto. Oye, que a las 4 y media, pues a las 4 y media. Que al final, oye, porque claro, es empezáis mañana jueves santo, ¿no? A las 10 de la mañana, y es hasta el viernes santo a las 10 de la mañana, ¿no? Correcto, así es. Vale, oye, pues si no, ya, tienes trabajo y no puedes, pues vale, de acuerdo, pero si no, pues oye, yo qué sé, se estira un poquito la noche, ya está, ¿no? Sí, quiero comentarte que realizamos también manicuras masculinas. ¿Manicuras qué? Masculinas. Ah, masculina. Hombre, claro, claro, claro. No, no, por supuesto, hay que llevar las uñas cuidadas. Claro, la parte artística, claro, que estábamos fijándonos y también porque vemos tu trabajo, en la parte artística, la parte de pues, esas decoraciones que hacéis, que es una pasada. Pero claro, caballeros, hay que cuidarse las manos. Claro que sí, por supuesto. Sí, lo decía precisamente por si te apetecía venir a visitarnos, estás invitado. Nos quedan citas nocturnas. No, no, a ver, yo sí voy y pago la pasta, eso sí, vamos, sí, eso lo tengo claro, porque además de lo que se trata, vale, que son 20 euros, oye, son 20 euros, pero es que el trabajo que hacéis, es que vale más, si vale más y tienes que hacer las uñas, pues te las haces y ya está, y aprovechas esta ocasión porque ese dinero va a ir para Ucrania. Oye, por cierto, he visto en el Face que te has llevado no sé cuántas, 7 medallas te has llevado en un certamen tan dado como los Oscars de la bueno, artista de las uñas. Caray, oye, pues, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Participas habitualmente en eventos? ¿Son eventos sí, que se hacen aquí? ¿Participas en otros eventos de competición o qué? Sí, estas son competiciones que se hacen a nivel nacional e internacional. Cada ciudad hay competiciones grandes, como puede ser la de Valencia, la de Barcelona o la de Madrid. Y son competiciones en las que profesionales como nosotras pues nos medimos un poco en el tema de rapidez, estructura, arte. Y son competiciones que se hacen una vez al año, cada una en su ciudad. Luego hay más chiquititas, como en Granada, en Sevilla. En esta última a la que hace referencia fue la de Valencia, que fue en febrero. Y la próxima la tenemos en mayo, que por cierto nos quedan 3 semanas de entrenamiento. Y nada, y allí me voy con mi equipo al que pertenezco, que es el equipo Histeria, Nail System, encabezado por mis dos profesores, José y Cristóbal. Y allí nos vamos a darlo todo y a ver si podemos rascar alguna medalla también. Bueno, te llevaste 7 en el último, esto no digo que las regales, pero ni mucho menos. Bueno, he visto los trabajos que hacéis y es una pasada. Y me pregunto también si alguien, claro, son uñas muy, realmente muy especiales, muy, muy para ocasiones muy especiales, ¿no? Pero que yo no sé, por ejemplo, alguien que tenga un diseño que le mole, igual que se hace un tatu de, qué sé yo, un dibujo que ha visto, que no sé qué, también se lo podéis aplicar a las uñas, entiendo. Y luego otra cosa que no hemos dicho es dónde estáis. Sé que estáis en Alboraya, pero ¿dónde andáis? ¿Por dónde os ubico? Vale, estamos en Alboraya Pueblo, ¿vale? Es en la calle Julio Just, número 3. Estamos muy cerquita de la parada de metro Peris-Aragó. Y bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, está lo que es la ubicación y el mapa, y ahí, bueno, no tiene pérdida ninguna. Poco más. Tenéis el Google Maps o el que sea la ubicación de esto de los mapas y Julio Just 3 bajo y allí te localizan sin ningún problema. Oye, mándale un beso, no sé si nos has dicho cómo se llama o si es mantener la intimidad o la privacidad de esta clienta, de esta amiga ucraniana que es la que con la que tomaste, digamos, conciencia de decir que no es una... Es cierto que vemos el drama, pero claro, lo vemos a través de la televisión, lo vemos a través de los medios y tal, y sí, nos llega desde luego, vemos sobre todo esas criaturas y tal, pero yo creo que cuando tienes el contacto directo y ves que una persona te está diciendo, mi familia está allí, y ves lo que tú decías, ¿no? Me miras a los ojos y dices, joder, y es que podría ser cualquiera de nosotros, desde luego, ¿no? Pues tomas conciencia, ¿no? De otra manera. Pues mándale un beso muy fuerte si va por ahí estos días, porque ha arrancado una iniciativa muy chula, ¿eh? Sí, ella sabe quién es. Además, cuando le comenté la iniciativa, le pedí que se nos podía buscar unas banderas de su país. Y bueno, nos ha traído 2 banderas de 2 metros por 2 metros para colgarlas aquí en el salón el día del evento. O sea que muy agradecida, la verdad. Genial.
Bueno, pues a ver si vais llenando esos horarios de la noche, el personal que se vaya animando, vaya mandándose el WhatsApp, las llamadas, y que vaya muy bien, que recaudéis mucho dinero y podáis ayudar a mucha gente, Marta. Bueno, gracias por el corazón que tenéis y las buenas manos. Que vaya muy bien en esa competición de mayo y que recaudéis mucho dinerito y hagáis que vaya mucha buena gente ahí a echar una mano. Gracias, Marta. Un beso fuerte. Bueno, pues bonita iniciativa y además bien solidaria. Y ahora, para cerrar, os hablamos de un concepto económico que se relaciona con la sostenibilidad. Se trata de que los productos, los materiales, los recursos, las cosas que tenemos, se mantengan en la economía el mayor tiempo posible, reduciendo así los residuos. Avui, en el Consell Mediambiental de l'EMTRE, et parlem de l'economia circular. Uf, una lliçó d'economia a estes hores? Passe, passe. Dona'm un segon, la primera lliçó és que el FEM no existís. Els contenidors del meu carrer estan tots, tots superplens a la nit. Obri els ulls, obri la ment. Eliminarem el terme FEM del nostre vocabulari. No existís en l'economia circular. Pensa en la naturalesa, en els boscos, en la mar. El FEM no existís en si mateixa en els cicles naturals. És un terme despectiu, brut, desagradable, fastigós. Convertirem el FEM en residu. Així, per art de màgia. Tot allò que generes en la teua activitat diària no és FEM, són residus, restes que acaben en el contenidor. Continuem fent màgia mental i invoquem les 4 R's: reduir, reutilitzar, reparar i reciclar. Si pensem en els residus que generem cada dia, segur que podem reduir-los, reutilitzar-los, reparar-los i reciclar-los, veritat? Ja ho deien les nostres iaies, així no es tira res, així s'aprofita tot. El nou sistema d'economia circular proposa extraure el recurs, convertir-lo en producte i reutilitzar-lo, arreglar-lo i reciclar-ho per a tornar a convertir-lo en recurs. És un canvi de paradigma. El residu ja no té per què ser residu. És l'inici del cicle de vida d'un nou producte. En l'entitat metropolitana per al tractament de residus EMTRE apostem per l'economia circular, perquè apostem per un futur redó. Ara el temps per a la previsió de l'horatge, després l'actualitat esportiva, que passeu uns dies de vacances estupendos, nosaltres prendrem uns dies de descans i després de Setmana Santa i Pasqua se tornem a veure així dimarts en Comunitat Valenciana en directe. Bona Setmana Santa. La pluja, que va començar a caure a València ahir, ha arribat per a quedar-se. I és que la jornada d'avui està sent plujosa i, malgrat que en alguns moments els núvols s'han descarregat amb un poc més d'intensitat, les precipitacions s'esperen en general suaus. No obstant això, en la meitat sud de la província s'ha activat l'alerta groga per pluges. Una inestabilitat que avui dimecres deixa cels coberts, precipitacions i fins i tot alguna tempesta en el terç oriental peninsular i Balears. Mentre que en la resta de la península, la nuvolositat d'evolució deixarà de cara a la vesprada alguns ruixats en àrees muntanyenques del terç oriental, així com en el centre i noroest del país. En quant a les temperatures, pugen els valors màxims en el vessant atlàntic, mentre que baixen en el nord-est i Balears. A la Comunitat Valenciana, avui l'ambient és inestable, més fresc i humit, amb cels nuvolosos i precipitacions generalitzades. Unes precipitacions que podrien ser localment abundants en la meitat sud de la província de València i terç nord d'Alacant, amb fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Però, malgrat aquesta situació, les temperatures es mantenen suaus, amb màximes que poden aconseguir els 18 graus en el litoral. Mateixa situació la que es viu a la província de València, amb eixe ambient inestable, a causa de l'àrea de baixes pressions que propicia que el flux del nord-est bufe amb força en zones del litoral, la qual cosa provoca precipitacions generalitzades sent més abundants en el sud de la província. Una situació que ve acompanyada d'una baixada de les temperatures, amb mínimes de 12 graus i màximes que encara poden aconseguir els 17-18 graus. Pel que la província de València viu una jornada marcada per la inestabilitat, però amb temperatures no tan fredes.
Anem amb la previsió de cara als pròxims dies, una situació que s'estabilitza de cara de demà dijous sant. No obstant això, a Balears, Comunitat Valenciana i entorn de Múrcia continuaran amb cels nuvolosos i algunes precipitacions al matí, però gens important, així com núvols baixos en l'Alt Ebre i l'interior de Galícia i Cantàbric, mentre que predominarà un ambient més buidat en la resta del país, encara que amb alguna nuvolositat d'evolució a l'interior peninsular, Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana. El divendres sant predominarà l'estabilitat, amb cels poc nuvolosos en general i amb una baixa probabilitat de precipitacions de matinada a Balears i als entorns del Cap de la Nau i el Cap de Palos. Però l'estabilitat serà la protagonista